gozo acompañarlos en este directo. ¡Buenas, gente! ¿Cómo les acaba de ir? Bienvenidos a otro 100% humilde directo de martes, en el cual siempre tratamos con la pura verdad, sépanlo. Aquellos que no compartan que quise hablar con la verdad son unos mentirosos, carivergas. Voy saludando a los que van llegando. George Challenge, Stinger, cariverga. Roxanne, ¿cómo está mi pez? AXM, bienvenido mi pez. Ray Raiden Plus, Hasegio mi pez, ¿cómo estás? Ronnie Caraverga, Víctor 1997, Colby y todos los demás que van llegando, sean bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Onel, ¿cómo les acaba de ir? Por cierto, señor Zion Zero, muchas gracias por los 3 meses de mi miembro. Me encanta tu miembro, mi pez. Por aquí voy terminando de listar esta poronga. Hoy realmente hay mucho y poco de qué hablar. Y esto ya vamos a entrar. Déjenme un pedido por aquí el coliso. Y ya les digo qué monda. Diruis, gracias por el follow, mi pez. Pues nada, are you ready, caramondaces? Porque quiero... Creo que me voy a extender cerca de la hora y media, así que espero que estén preparados para un directo largo con mi pito. Cuatro meses, let's go. Vengo por mi dotación de humo semanal Kamiki 9 baile. Maverick, muchas gracias por tu miembro. Me encanta tu miembro. Yo acá no vendo humo, yo vendo factos. Pero bueno, ya les voy a mencionar cómo es el asunto. Muchachos, llega Legend of Mana parte 2. No hay mucho que mencionar, la verdad. Estoy un poco decepcionado con ciertas cosas, pero, tenemos que hablar de algo. Así que, pues nada, no vacilemos más. Vamos a entrar al punto de lo que les voy a mencionar. Así que, empecemos con esta monda. Vamos con la intro. Saludos, caremondaces. Bienvenidos a otro directo. ¡Suscríbete al canal!
gustazo, always. Sam, bienvenidos, calavergas. Un gustazo, como always. Bueno, primero que nada, primero digo, Antonio Vesco, estás bienvenido. Muchas gracias por esas dos subs a miembros del canal. Se la ganó Stinger y Ronnie. Bueno, no sé si fueron a Edo, pero muchísimas gracias, Antonio, por esas esos miembros. O sea, Antonio, que sepan, señor Rooney y Stinger, que Antonio les dio miembro. ¿Cómo la ven? ¡Ah, ya me cambiaron la voz, la puta madre! ¡No! ¿Por qué cambian la voz en este momento cuando quiero hablar seriamente? Pero bueno, ya se le puede hacer. De su voz sabe cómo me no entiendo la mondada. Fue Roxaru, ¿cierto? ¡Care verga, Roxaru! Bueno, aquí tengo una vaina de mods de voz en lo que ustedes... Básicamente vendo mi dignidad por $1, porque por $1 pueden cambiarme la voz como por 30 segundos si no estoy mal. Así que pues nada, no entiendo ni mierda, dice. Ah, bueno, no sé. Bueno, pues nada, que lo hayan disfrutado. ¿Pagó $2? Ah, bueno, no sé. Yo lo peor es que no puedo escuchar, weón. Quedo sano. No entiendo una verga. No me entero. Ya cuando vean el resubido, discúlpeme, gente de YouTube, pero bueno, estoy vendiendo mi dignidad. ¿Qué hago? Misud, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? No la veo, ok. ¿Dónde está tu sub? ¿Por acá me sale? No me sale tu sub, mi pez. Me sale la de Zion Zero, la de Maverick y las de Adilso. Ok. Bueno, entonces estaba mencionando, muchachos. Primero que nada, un gustazo ver. ¿Se me quitó sola? ¿What the fuck? No entendí. Pues que es por mes, Antonio. O sea, es por mes, no es para siempre, por si acaso. Antonio, perdón, Chango, cara de verga. Y pez, ¿qué temazo tan god? Yo les voy a decir la verdad, primero que nada, compartir. Gente, primero que nada, importante. No me masacren. No me masacren por haber sacado Squall. Quiéranme. Porque es que hay más de uno que dice, Cami, eres un cara de verga por haber puleado por Squall. Como si no me conocieran. O sea, yo sé que con Nora dije lo mismo. Pero mi pez, yo les dije que Squall era el renacer de las nalgóticas. Era el renacer de las nalgóticas. Y por eso lo pulié. Ya está. Ahora subí como 6 videos de eso, huevón. Yo estoy dichoso. Yo estoy dichoso, huevón. Porque yo cuando saco algo lo uso. Y en este caso, pues no era estrictamente por Squall, sino por Tubi. Sí. Pero me hice las tres gracias. La del rayo, la de la oscuridad y la de fuego. Hoy subí Catástrofe. Me hice a Morgana en 2 turnos con 4 unidades, pero así no lo subí. Hice un montón de cosas. ¿Eso? Ahora, ¿qué pasa si no me hubiese salido? Pues hubiese perdido mi pez. Así es la vida. A veces gana, a veces se pierde. Alguien dijo, Cami, ¿por qué no subiste los pulls? Porque es que yo estaba así lo más de tranquilo, haciendo la clear, cuando puta madre necesito un Squall. Tire, y lo saqué. No tuve tiempo ni de grabar, no me pasó ni por la cabeza. No me pasó ni por la cabeza, huevón. La verdad. Ahora, tiempo libre, pues no es que me haya tomado demasiado, porque afortunadamente yo soy BitBrain, o sea, mira mi frente. Entonces pude sacar eso súper rápido. O sea, ya me lo esperaba, la verdad. Y de hecho hay algo que quiero compartirles, pero se lo voy a compartir al final. Algo que me parece excitante, que vi en la versión japonesa. Ya llegaremos a ese punto y les mostraré y les hablaré un poquito de ello. Pero pues nada, por ahora vamos a hablar de lo que nos llega esta semana. Está esperando gozarme este tema como always. Y luego ya les voy a mencionar lo que viene de JP, lo cual puede ser medianamente interesante. Más que todo las mejoras de Ninja Master Hawkeye. Ojito con esto. Hay gente que dice que no, que Hawkeye las mejoras sirven por la verga. Papi. Hay que usar el brain, listo. Hay que usar el brain, un poquito. Sí, o sea, no solamente creer que el daño es el límite y ya está. Hay que mirar, ya vamos a revisar. Don't worry, pez. Así que pues nada, empecemos con esta onda que para lo que vinimos vamos. Y ahí igual vamos mencionando qué onda va apareciendo. Entonces vamos a ir por acá a la pestaña del navegador. La puta madre. Y donde no era, esto lo tengo que cerrar. Perfecto. Listo, entonces ahora sí, empecemos con esta onda. Me veo bien, estoy muy abajo, weón. Chao, tomate. Ya, ahí estoy, perfecto. Listo, empecemos con esta onda. La madre, pasó. No suenes, ya. Saludos, Jeremundaces. Bienvenidos a Noticias en Directo No Flash. En la semana de hoy nos llega la collab con Legend of Mana, parte 2. Shithole y Serafina. Bueno, huevón, no tengo ni idea. No tengo ni idea de qué son. Pero no son dos unidades que la gente me dice que no valen una poronga.
en el lore del anime del juego. No sé qué poronga sea porque yo leí nomás el único jugado. Pero bueno, vamos a hablar de ella. Mantenimiento el miércoles 7 de junio desde las 21 horas hasta el jueves 8 de junio a las 6 de la mañana PDT. Genial. Genial, maravilloso. Maravilloso, me encanta cómo luchan contra esos que se levantan a las 3, 4 de la mañana. ¡Ah! Stinger, cara de verga. A jugar en una manera imperceptible. Eso me parece maravilloso. Ahora, si alguien sufre por esto, lamentable, mi pez. Lamentable, mi pez. Pero bueno. Al que le caiga el guante, que se lo chante, dicen por ahí. Así que vamos a iniciar. Mostrando el banner. Entonces, el banner que llega son Shiloh, no sé cómo poronga se menosera, y Serafina. Shiloh, ambos unidades de Solvi. De JP. Sin mejoras. Ya tenemos 3 puntos en la verga. Ya tenemos 3 puntos que valen pura poronga, mi pez. Ahora, quitando eso de lado, ¿sirven algo? Vamos a ver, tranquilo, ¿ves? ¿Cuál es el afán? Si tiene afán, no vea esto, weón. ¿Para qué? Aquí la gente tiene que venir con tiempo, con calma, tranquilo, sereno, ¿sí? No es culpa mía que madrugar a las 3 de la mañana les dé ansiedad. Para nada. Yo solamente cumplo con lo que hago. Entonces, va a empezar el banner desde el 8 y va a estar hasta el 21, solamente 2 semanas. Nos llega banner con carta incluida, haciéndome una especie de tempting ahí, porque ya saben que hay gente que pulea por las cartas porque son coleccionistas de cartas. Entonces este va a ser muy seguramente el caso. 28.000 de lápiz y 18.000 más para garantizar a uno de ellos, si no estoy mal, porque son 10 tickets. Sí, son 10 tickets. Sí, 6 arriba, 4 en el de abajo haciendo 2 vueltas, serían 18.000 más, 28.000, serían 46.000 de lápiz para garantizar a uno de los dos. Nótese que son de tiempo limitado y nótese que de ninguna forma nos garantizan a ninguna de las dos. Yo creo que esto es un desacierto. Aster SH1, muchas gracias por tus 2 meses llego de miembro. Poco tarde, pero llegué. Ah, no importa, IPS. Aquí estás, eso es lo importante. Muchísimas gracias por tu miembro. Me encanta tu miembro. Listo. Entonces estaba mencionando que no garantizan a ninguna de las dos, aún siendo limitadas. Yo creo que eso es un fail. Iniciando por ahí, eso es un fail, me parece. Mi vez. Un feo, porque al menos como son limitadas deberían garantizar a una, aunque sea de pronto, yo qué sé. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo mal por ese lado. Entonces teóricamente serían más, pues sería una cantidad enorme para el que le guste. Pero entonces yo sé que hay mucha gente que ya alguien me dijo en el video que yo subí para anuncio de esto, que le encantaba esto y que iba a tirar todo por ellos, porque son ellos. Mi pez, si quieres tirar, hazlo. Ahora, que sea un gasto inteligente, no. Es más, yo reconozco que mis tiradas por Squalido no fueron un gasto inteligente, así que yo te banco, mi pez. Yo te banco. ¿Listo? Pero bueno, recomendación, no. Así como tirar por Squalido, no. Yo lo hice porque yo adoro la analgótica e hice lo que hice. Yo demuestro que las voy a usar y de manera eficiente. 100% humilde. ¿Listo? Pero no. ¿Por qué, Gami? Pero era. Ya lo mencioné. Unidad de SOB, atacante físico estrictamente. Super Time, una espada que, bueno, prácticamente solo le sirve a él. Para de contar, no tienen ni matas ni nada así relevante. El Trasmata también vale poronga. Ambas unidades tienen una líder skill de 500. De 500 de ataque y magia. Pero solo para unidades de mana. Y las únicas que realmente son relevantes son ellos dos. Bueno, las mejoras de Eilasu y Pearl ya las vamos a ver, pero no los dan así como wow, la verdad. Y el caso de Serafina, lo mismo. Listo, unidad de SOB, atacante mágica de luz. De luz, si no estoy mal. La pica solamente solo sirve a ella prácticamente. Bueno, solo sirve a ella en el sentido de que no da matas, no da nada relevante. El flat solamente para ella y la base de magia, pues no es así como decir, desorbitante, no. El Thrustmaster, la misma poronga, pues. Ahora vamos a analizar para que ustedes se den cuenta, ¿listo? Entonces vamos a ir por estos bros. Yo les muestro, y pues, porque yo aquí hablo puros factos. El que dice que vende, que yo vendo humo, simplemente. Pues yo entre vender humo y robar, yo prefiero vender humo. Yo se los dejo hasta ahí. No es una indirecta hacia nadie, ¿listo? Hacia nadie. Pero entre vender humo y robar, yo prefiero vender humo. Listo, entonces estaba mencionando que Shiloh, como sea que se diga esta monda, Shiloh. 480 de ataque en la base, no es el más alto, bueno, no es premium, se espera que sea así. Puede equipar prácticamente de todo.
es lo importante. Sigue todo. A ver, puntos a mencionar. La AOM de 150 de fuego, que es básicamente ya obligación. Obligación para atacantes modernos. Básicamente AOM de 150. Si no tienen AOM de 150, tienen que tener un kit de soporte muy god o algo que lo compense. Pero si son puramente atacantes, lo mínimo es que tenga la AOM de 150. ¿Listo? Él tiene un campo para el lado de los aliados que puede ser tirado en cualquier momento, refrescado en cualquier momento, que da 35% de amplificación de fuego. ¿Listo? Ese sería un plus para él. En una partida de fuego en la que ustedes de pronto no quieran integrar a Lena porque no hace daño y porque no necesitan los Brace, o para Dark Visions, o en una partida en donde no lleven a... ¿cómo se llama esta? A Kid, que también tenía un campo, pues bueno, les puede ayudar ahí. Aumenta 100 de mod durante 3 turnos con un turno muerto. Y ya, el resto es genérico, genérico, súper genérico. Y el mod de él es de 330 bloqueado a fuego con Imperial Espadas, ¿listo? Entonces 330 más el 100 del Super Temel, jajas, que veo que acá toca equiparlo, serían 430. Más 100 más sería 530 de mod. Que si no estoy mal, es el mismo mod de Taibas y Yish, ¿listo? 530. Ahora, ¿cómo yo rescato a este muchacho? Gente, si a ustedes les faltan Dark Visions, o sea, si ustedes van por meta de fuego, ¿listo? Están con Flaring Rain, están con Genesis, ¿listo? ¿Les interesa Dark Visions? Pues esta es una muy buena posición porque es un atacante de fuego que te va a ayudar con el campo. Es un atacante de fuego que te ayuda con el campo. ¿Listo? Entonces para party de fuego se mete bien. Es genérico, pero se mete bien. Lo digo porque de pronto a alguien le encanta Dark Visions o lo necesite. O por si de pronto uno nunca sabe, a alguien le sale por ahí random. Que sepa que es un atacante que, bueno, tiene que estar ahí X2 para tener su AMP. Ah, no, perdona, IX1. IX1 ya tiene su AMP. IX0 técnicamente. Así que teóricamente podrían usarlo si les llega a salir. Compra sus fragmentos para la party de fuego para el Vision Wall que está actualmente. Puede que les sirva. Los Walls obviamente lo van a sacar porque we never know. Ellos siempre trabajan con el... Uno nunca sabe, huevón. ¿Listo? Pero más allá de eso, por esta estricta razón, yo no recomiendo pulearlo. Este es el segundo impacto, yo lo dije. El segundo impacto antes del aniversario. No es lo suficientemente fuerte, la verdad. Ni el de Squall lo fue, ni este lo fue. Así que estamos por ahora safe en el asunto de este DPS en particular. Y pues bueno, me estoy adelantando porque Serafina es básicamente igual, pero maga de luz. ¿Listo? Tiene las mismas stats. Tiene la AM de luz de 150. Tiene el cooldown que le da el focus y algo de mod de LB. Tiene el campo de luz por su lado. Campo de luz por su lado. Y el mod, el de ella es más bajito, pero bueno, porque tiene el focus, ¿entiende? 330 de luz mágico, que con el mod de acá, 160, esos son 330 más 160. Bueno, no estoy en mi prime esta semana. 490 de mod. 490 es más bajito, pero básicamente supone que el focus compense. O sea, tengan presente que el mod de Ibarra para Dark Visions es de 450, si no estoy mal. Así que un mod de 490 teóricamente es más fuerte que Ibarra, teóricamente. Claro que Ibarra tiene stats de premium, así que ignoran lo que acabé de decir. pero bueno, se acercaría más o menos al daño Ibarra, más o menos en luz, claro, en luz. Ahora, no sean tan brutos, careverdas, de decir, no, pero Cami, yo la probé y no pega más que Ibarra. Y tienen a su Ibarra IX3 y a esta IX1 y quieren que pegue lo mismo. Porque es que la gente parece que no entiende todavía lo que un nivel IX1, IX2 e IX3 significa. Para ellos es lo mismo. Para hay gente que es lo mismo, huevón. 435, venga, a ver, sume mal. 330 más 160. ¿O estás hablando del otro? 400. Ah, el de Ibarra, 435. Ah, ok, el de Ibarra, listo. El de Ibarra, listo. 435. Entonces yo creo que pegaría más o menos igual. Pegaría más o menos igual a mi parecer, ¿listo? Ahora, ya vuelvo y repito. Más allá de eso, por parte de unidades, el banner no es must. Sí, es un extra. Vuelvo y repito, esta semana que está el Vision War de Final Fantasy VIII, que se puede llevar bien sea party de fuego, bien sea party de luz, y sacar una Squall, pues ella será como una especie de integración para la party de luz buena, yo diría, decente. Y el otro Silo sería una integración decente para el Team Fuego. Más allá de eso, muchachos, no puedo decirles nada más, ¿listo? No puedo decirles nada más de las unidades. Thrustmaster y Super Thrustmaster no me parecen relevantes a mi 100% humilde parecer, la verdad. La verdad, en el pastel.
Bueno, entonces, cuando ustedes hacen el step de 28.000, les dan la carta, el ticket para sacar la carta. Si lo hacen, no se les olvide sacarla. Ahora, muchachos, la carta de ellos comparten la misma carta. Es una carta genérica para las unidades de mana. Básicamente, si la sacan ahí, es uno. Las únicas unidades que lo pueden usar serían ellos dos. Le Pearl y el Azul, si lo sacaron en su momento. O si lo sacan en la tirada gratis, ya vamos a hablar de ello. O Hawkeye, y lo van a usar de DPS. Ellos cinco son los únicos que les sirve esto. Para el resto no vale una poronga. Y ahora la carta. Gente, primero que nada, sáquenme la duda. ¿Quién es esta? O sea, por un momento pensé que era Chizuru. ¿Pero quién poronga es? Yo estoy perdido. Yo pensaba que era Chizuru, pero Chizuru ya tiene una carta. O sea, ¿sacaron otra carta de Chizuru? ¿O sufrí el efecto Mandela y carta de Chizuru no hay? ¿Hay carta de Chizuru? ¿Chizuru no tiene carta? O sea, ¿no hay una carta en la que esté retrasada de Chizuru? A mí se me hace que sí. ¿Chizuru no tiene carta? Bueno, entonces se supone que es Chizuru. Venga, a ver, vamos a agrandarla un momentico. Huevón, yo no entiendo, porque es que... A ver, vamos a ser sinceros. A mí se me hace que eso no pinta nada a Chizuru. O sea, yo no me veo a Chizuru haciendo estas poses, bro. O sea, Chizuru es una... Ya está vieja. Chizuru es una MILF. Y esto no tiene pinta de nada. Ahora, que esta puede ser la unidad de aniversario. Porque es que, a ver, puede interpretarse que es Chizuru por la katana, ¿no? Porque tiene la katana de color rojo, que es la misma que tiene Samurai Chizuru. Pero a mí no me parece que... O sea, la figura no me parece que sea Chizuru, ni los colores, la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a llamar a esta carta entonces? ¿Es Cleome? No, es que esto está muy grande para ser Cleome. Cleome es una niña. Y esto, bueno, la vaina es que no hay patrón de referencia, ¿no? ¿Es Cleome chinita? Ah, puede ser. Pero bueno, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de cómo referirme a esta carta, la verdad. La verdad no tengo. Sería la carta de viento que ya vamos a leer. Entonces, la carta del banner, 28.000 para sacarla. 135 en la base, que es el estándar de flat para las cartas de banner. No es el más alto, porque ya el más alto son 170. Y hay unas por ahí, un par de 140, 150. 100, pero 135 está bien. 100% de ataque, 500 de plano para cualquier unidad. Listo, para cualquier unidad, téngalo presente. 20% de evasión. Y una para el mismo, amplificación a lo largo del tiempo. 3 turnos de hasta 100% de viento. Añade viento y amplifica viento. En el primer turno 60, luego 80 y luego 100% para el turno 3. Aparte de dar mata plantas y mata insectos. Gente, realmente, si ustedes me ponen a decir, ninguna carta que da amp a lo largo de 3 turnos hasta el momento ha sido relevante. A ver, alguno me puede decir la carta del banner de Ibarra que da amp de oscuridad. Pero créanme que más de una ocasión en la que se ha usado, la que ustedes la han usado, no es como que haya sido crucial, ¿saben? O sea, a mi parecer, por lo menos, ¿quiénes están aprovechando esa amp ahorita? Olive, Rinoa y pare de contar. Y no son unidades que ustedes vayan a llevar a todo lado realmente. Acabo de revisarla. Acabo de revisar y no hay de Chizuru. Ah, bueno, ok. Sí es Chizuru. Debería ser Chizuru. Pero bueno, yo, a mi parecer, esta carta no me parece buena. O sea, ninguna de las de AMP. Y este tampoco. ¿Qué tendría que tener? No sé, huevón. O sea, algo más. Vitalidad, más flat. 600, ponle tú. De pronto para que se llame tía por el flat, ¿entienden? Edea también, quizás. Pero yo no, hay más como en el... A ver, la única sería, muchachos, cosa que no va a pasar. La unidad de caos de este mes va a ser luz. La única que esto fuese relevante es que bien sea el otro mes haya meta de viento, o en el aniversario saquen de luz y de viento y ambos elementos se vuelvan meta. Esa sería la única. Pero a ver, hemos estado especulando eso con la carta de agua, con la carta de luz en su momento cuando salió, y ninguno de los dos casos pasó. Ninguno de los dos casos pasó. Ninguno de los dos casos pasó. Entonces yo creo que estrictamente por la carta, claro, si les gusta, si les parece bonita, si quieren coleccionarla, si son whales, pues adelante. Pero que sea una buena decisión sacar la carta, ir por la carta, a mi 100% humilde parecer, no. A mi 100% humilde parecer, no. Puede ser para el próximo Dark Visions. Siempre las cartas de elementos son más para Dark Visions. Pero yo veo que aún así no han sido relevantes, ¿sabes? O sea, como que ni siquiera los wales.
como que, uff, la carta de luz me salvó, la carta de luz me dio el top 10, la carta de oscuridad me dio el top 10, como que, no, ¿sabes? O sea, como les digo, si les sobra 26.000 y quieren tirarlo a la basura, pues háganle. Bueno, no, mentira, tirarlo a la basura no, pero gastarlos en algo que no es supremamente relevante. O sea, si esto fuera la carta de patas, huevón, yo les digo, esta semana es una trampa. Es más, gente, díganme si sí o no. ¿Ustedes creen que hubiese sido mejor decisión económicamente poner la carta de patas en este banner otra vez? ¿Sí o no? Para mí hubiese sido mejor decisión. O sea, económicamente, para Gumi. Porque es que, seamos sinceros, no mucha gente va a pulear por la de Legend of Mana. A ver, uno que otro sí lo va a hacer porque le encanta Legend of Mana, pero no va a ser un banner súper codiciado. La carta de patas va a salir en un bundle de pago. Bueno, también. También. Si va a salir en un bundle de pago, pues bueno. Tocaría ver. También sería una buena decisión económica, pero bueno, a mi parecer no. Listo, muchachos. Entonces, también nos llega por otro lado el banner de nuevo de El Azul y Pearl, los cuales van a conseguir coronas plateadas. Se los pongo así. Ustedes ya conocen el banner. Bueno, el banner es como una especie de banner premium. Si no estoy mal, requieren... dos vueltas y media, o sea, 4.500 por 2 más 9.000. 18.000, ¿no? Ah, no, 4.500 por 3. Por 2 más 9.000. 36.000, perdón. 36.000 para garantizar a uno de los antiguos. Y el asunto es el siguiente. Ellos van a recibir un update en su mod. Sí, ambos reciben update en su L-Bot, en sus cooldowns, y aquí están incluidas las coronas porque sí, porque XD. Ahora vamos a analizarlos detalladamente. El Azul, voy a ignorar por un momento porque realmente les mentiría si les digo que soy plenamente consciente de los cambios que le dieron a Global en su momento. Sí. Pero bueno, vamos a guiarnos de lo que está acá, ¿listo? Entonces, el de la versión de JP, creo que lo que hicieron fue mejorarle su Super Trust Master, que da más flat, si no estoy mal. Corríjanme, algo le hicieron a él que lo mejoraron en Global, ¿no? No ahorita, cuando salió en su momento lo mejoraron. Pero entonces, ¿qué le dan a él? A él le dan... este es el de JP, ¿no? Si no estoy mal, le dan la AM de viento. Aquí está. Espera un momentico. ¿Es el de JP? ¿Dónde está la AM de viento? ¿No le daban una AM de 150 de viento a este bro? ¿O es que estoy leyendo mal? O sea, ¿no le dan AM de viento de 150? Ah, la de Global es 100. Ah, ok, la AM de Global es 100. Perfecto, listo. Entonces, no le dan AM de 150, gracias, chat. Sino que esta de 30 acá es 100. Es 100, listo. Mod de 110. Le aumentan 110. Esto de acá es 300. O sea, 300 más 110. Más super teme, jajas, otros 10. Sería 510 de mod. 510 es un poquito menos que el estándar. Y recordemos que este bro de por sí tiene menos ataque en la base. Tiene menos flat en total. A ver, tiene 2000 acá. Tiene 500, 3000. Y no sé cuánto le hace Super TMS. De pronto queda decente. ¿Saben cuál es el problema? Nuevamente, meta de viento no hay. Meta de viento no hay. Y todas las unidades de maná, todas tienen elementos distintos. Viento, tierra, fuego y luz. Así que vete tú a saber cuándo vas a conseguir poderlas juntar a todas de últimamente. ¿Listo? Eso por ese lado. Por el lado de Pearl pasa algo muy similar. También la AM de acá. En este caso sí está esta, la JP. La AM sí se quedó en 100, ¿cierto? La de Pearl en Global. La de Pearl en Global sí es de 100, ¿no? O también estoy perdido en eso. Sí, es de 100. También de 100, listo. Entonces, aquí en JP sí era de 100. No tiene aumento de mod, al menos acá. Ella tiene forma Brave, ¿no? La forma normal es una poronga, no sé para qué sirve, la verdad, es muy lore. La forma Brave aumenta en 100... Ah, perdón, oscuridad, ya es oscuridad, me confundí. Oscuridad, no tiene aumento de mod, ella es física, quiere decir que queda en 100 más 510.
510 de mod, tiene que usarlo dos veces, pero bueno, eso no importa. 510, exactamente el mismo mod. Es muy similar, pero para elemento oscuridad. La parte de oscuridad pronto sí está más o menos, dicen, con Ibarra. Claro que de Ibarra no va a sacar el mayor provecho, porque solamente va a tener 300. Pero bueno, ahí está. Más allá de eso no aporta nada, o sea, nada, amigos, nada, nada, ya está, nada. Puede añadirse luz a ella, imagino que ella es una especie de bipolar, ¿no? O sea, porque como es oscuridad y a la vez se añade luz, así como así, sin am. I don't know, mi pez, la parte buena de ella y la parte mala, whatever. Entonces, por el lado de ellos, nel perro, nel perro, nel. Así que los metan acá, a mí me parece, pues realmente tratando de buscar a la gente que colecciona, ya está. La gente que no sacó a Pearl en su momento, que no sacó a este bro, ya está. Para que intente sacarlo y se vaya contenta, supongo. No digo que sean caca total, pero es que, a ver, para hacer el gasto por una unidad que no es tan relevante como muchas otras lo son, yo no lo veo, mi pez. Y ahí la gente del chat me dará o no me dará la razón. Porque pueden pensar y opinar, porque esto no es ninguna dictadura. ¿Listo? Listo. La única dictadura es la que está acá entre las piernas, mi pez. Seguimos. Entonces, va a venir un Baldur que muy seguramente sea pago, muy seguramente sea de lápiz, we don't know. Si es de lápiz, yo le pongo que vale de 8000 para arriba. ¿Por qué? Porque van a dar un ticket de celebración para este banner para sacarlo. Una de las unidades que están acá. ¿Listo? Van a regalar uno en el evento, así que por favor, hagan el evento. En ese ticket ustedes lo van a lanzar y van a sacar una de estas 6 unidades. Una al azar. ¿Saben qué es la parte mala de acá, bros? Que esto en global viene un poquito más feo que como llegó en JP. ¿Por qué? Porque resulta que esta tipa de acá, esta tipa de acá y este tipo de acá atrás en JP no son base Neovision. Son Neovision Awaken. En global son Neovisions, así que en JP, según lo que yo escuché de Sincer, no. Este ticket era solo, estaba incluido solamente el azul, Pearl y Ninja Master Hawkeye, que ya vamos a hablar de sus mejoras, que a mí me parece un poco interesante, la verdad. Pero acá en global, aparte de ellos tres, vamos a tener a Angela, a Durán y a Rice. ¿Listo? Les voy a ser sincero, muchachos. Angela, Durán y Rice, a ustedes les puede gustar todo lo que quiera, pero relevantes ya no son. Relevantes ya no son. Listo, dejemos eso claro. Listo, ustedes les puede gustar encartar todo lo que, pero relevantes ya no son. Angela era God tier en su momento, pero ya ahorita ni de chiste la van a usar. Por más de que su mod sea imbuible ese 800, que creo que en global terminó siendo mejor, menor, ellos no reciben mejoras, no reciben otras mejoras. Entonces, van a leer pura verga. Entonces, ustedes van a conseguir este ticket gratis en el evento. Van a tirarlo acá y van a tener un 50% de posibilidad de sacar algo que les puede servir. El azul Pearl o Ninja Master Hawkeye. Y 50% de que tengan algo que no les va a servir, sino que se vea bonito ahí. Yo quisiera Ninja Master Hawkeye otro. Porque Ninja Master Hawkeye tiene potential, mi pez. Tiene, para mí, tiene mucho potential, bro. Ya vamos a hablar de eso. Ya si ustedes cometen el error, digo, si ustedes ya compran este bundle y tiran otro, pues me cagaría la risa que saquen otro Durán. ¿Se imaginan, weón? O sea, ustedes quieren a digamos, a El Azul. Tiran el ticket, le sale Durán. Compran el bundle, tienen otro ticket y les sale Durán otra vez. Ay, me les río en la cara, weón. Pero bueno, digamos que no, digamos que les pasa. Que les pasa algo bueno, les sale Ninja Master Hawkeye, El Azul y Pearl. Ya les digo, no son must pull, pero si les sale gratis, pues bien. O sea, les puede salir gratis, muchachos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Si ustedes quieren fragmentos, pues cagaron, mi pez. Porque la única forma de conseguir fragmentos sería... Falta ver si la tienda VIP les van a dar. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo que vuelvan a dar fragmentos en la tienda VIP. Sino que les tocaría comprar el bundle para sacar 50 fragmentos para llevarlo a X1. Si ustedes ya sacaron en la ronda anterior, en la collab pasada, el azul Pearl o Ninja Master Hawkeye, pues bueno, sería avance. Si ya lo tienen ahí X3 alguno y les sale, pues bueno, lamentable. Muy seguramente alguien tenga ahí X3 a Ninja Master Hawkeye, que creo que fue el más puleado en su momento. Y después de la segunda vuelta mucha gente también lo sacó. Pero bueno, sería eso por esa parte, ¿listo? Ya, porque vuelvo y repito, solamente el azul Pearl y Ninja Master Hawkeye reciben mejoras. Los otros tres no. Así que mucha suerte, bros. Yo quisiera, por ejemplo, por lo menos aquí preguntar rápidamente, muchachos, entre estas 6 unidades, ¿cuál les gustaría que les saliera? ¿Listo? Yo sé que hay unos que ya saben de que la unidad puede ser buena, otros que saben que es caca, otros que no saben, pero ¿cuál les gustaría que les saliera? Yo personalmente quisiera seguir subiendo a Ninja Master Hawkeye. La verdad es que me saliera otro, para tenerlo más cerca al EX3. El azul por la espada. Ah, bueno, el azul para el Super TM. Sí, tienes razón.
puede servir el para el Super TM. A mí la verdad me vale pito. Hawkeye por lejos, ninguna. Otro del azul, Hawkeye. Y Ninja. El azul por el Super TM para Dwayne. Ah, bueno. Bueno, sí, espera un momentico, hacemos esa revisión rápidamente acá. El azul, el Super Thrustmaster, pero en global. A ver, aquí hagamos la corrección. El Super Thrustmaster de El Azul en global es 300 de ataque. Oh, not bad at all, mi pez. Pero un momento, hacemos aquí una correction. El Super Thrustmaster de El Azul tiene 300 de ataque en global. Lo olvidé. Lo olvidé. Bueno, me gustaría para sacar el Super TM. Sí. Aparte tiene Stone Killer, Plant Killer, daño LV 50%. Para los Dual Wheel está bien. Bueno, los 1000 de flat para él, ya normal. A ver. Que le salga el azul. Sí, señor. Para Rain, no sé, Roxaro. Ya hiciste las cuentas porque acuérdate que Rain tiene el flat en su Super TM y el flat en la espada de su evento. No sé si ya hiciste las cuentas y este es mejor para Rain, pero hasta donde sé, no. Es lo mismo, pero de matas. Ah, ok. O sea, ¿puedes usar uno del otro? De pronto por los matas sí puede rentar, si tienes razón. Ok, entonces muchachos, el azul sería lo primordial por Super TM. Lástima, ¿listo? Que les salga un el azul a todos por el Super TM porque igual lo van a servir. Ya como secundario, Ninja Master Hawkeye sería mi opción. Entonces aquí cambio de opinión. El azul y luego Ninja Master Hawkeye. Ninja Master Hawkeye no, porque ya lo tengo ahí X2. Así que está bien, suficientemente bien. Entonces sí, volvemos acá. Uy, ¿qué hice? Listo, entonces estaba mencionando que bueno, el azul prioridad, luego Ninja Master Hawkeye y quizás Pearl. Obviamente, aquí sabemos quién quiere sacar a esta sí o sí. O sea, no es un secreto para nadie. ¿Quién la quiere sacar solo para tenerla ahí? No voy a decir nombres, pero ya ustedes saben a quién me refiero. Entonces, el evento que nos llega es un evento de Dungeon. Listo, Avengers de Dungeon, que es el... King Rey, bueno, el de las cobrecitos, creo, asumo. Sí, o sea, ya está. Bueno, nada especial acá, no veo. O sea, ¿esto es una rerun o qué? Porque se me hace. No muestra nada, no hay ningún equipamiento, no hay nada. Bueno, dicen que las unidades de uno son las de unidades de mana. Listo, entonces muy poca gente va a tener poquitas. Si tienen a su El Azul de la vez pasada, si tienen a Pearl, si tienen a Angela, que yo creo que es una unidad que muchos tienen ahí, X2 y X3, yo no. Póngalos de bonus, evento 1, evento 2, ¡ya! ¡Ya, maldita sea! Aunque bueno, aunque la raid de Final Fantasy 8 dura otra semana más, ¿no? La raid de Final Fantasy 8 no se acaba ahorita, sino dura otra semana. Así que, bueno, evento 1, mana, evento 2, Final Fantasy 8. Démosla ahí, listo. La unidad al nivel X más alto posible. Y esto, si van a poner una Angela IX3 y una unidad nueva, Silo o Serafina IX0, pongan el que tiene al IX3, la puta madre, que da más bonus. ¿Listo? Así funciona. O bueno, revisen por si acaso cuál da más bonus. Ya está. No hay nada acá. Bueno, un evento acá de alta dificultad, muy entre comillas. Esto va a ser one-shoteable, no está bloqueado absolutamente nada. No está bloqueado absolutamente... Bueno, lo mejor que tenga, básicamente, no te preocupes, bro. No está lo que absolutamente nada, da un gorro, asumo que esto es un gorro. 67 de ataque y magia, 500 de flat para las unidades de mana. Así que si tienen, están escasos para armar las unidades de mana. Pues bueno, algo, pero para el resto de unidades 67 de flat no es el más alto, la verdad. Ya tenemos 80 por el super tema de Carleda, así que esto no sería super god. A menos de que esto sea un accesorio, ¿no? Porque se ve que es un gorro, pero no falta que sea un accesorio, ¿no? Porque así funciona este juego de mierda. Actualización a las leaders de skill de las unidades, las 6 unidades que mencionamos. 100% de ataque para unidades de maná. O sea, básicamente esto para que hagan un poquito más. Pero bueno, ya sabemos que 100% no sirve una poronga, la verdad. Entonces, mejoras de El Azul, Pearl y Ninja Master Hawkeye. Ya hablamos de El Azul, Pearl. Vamos a hablar de Ninja Master Hawkeye, bros. Para mí, Ninja Master Hawkeye. No voy a vender humo, no voy a decir que es God Tier. Pero me gusta el trato que le dieron. ¿Listo? Vamos a ver. Me gusta. Primero que nada, recordemos que Ninja Master Hawkeye a su momento, a su salida,
era DPS con Zidane. Básicamente era el que ponía a Imperi la daga, Zidane era el más meta. Y equiparlos a los dos era pues como la dupla ideal, ¿no? Ahorita no recuerdo bien si eso siguió siendo así en Global, pero me acuerdo que en JP lo fue. Listo, eso fue eso. Luego después le dieron la mejora de 90% de break de defensa. Que recordemos que lo que hace un break de 90% de defensa. Listo, un break de 90% muchas veces es relevante. Más en Dark Visions, más en Trials, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? En JP ese break no es de 90, ese break es de 89. Ya vamos a verlo justo acá. ¿Listo? De 89, vean. ¿Dónde está? Ah, no, perdón, ¿de 88? Ok. Sí, 88. ¿Listo? 88. Este de acá. Él tiene otro break que va a ser al inicio de la batalla, que es de 89 y que dura 4 turnos. ¿Listo? Él entra a la batalla y hace un full break. Ataque, magia, espíritu 85, defensa 89. ¿Listo? Pero recordemos, muchachos, que en Global este break de acá, al menos el de defensa, es de 90. ¿Listo? Y acá, por si no lo revisaron, ¿dónde está mi pez? Ninja Master Hoka, y aquí está. Por si acaso, a él le mantuvieron acá, este de acá, el de 90. En el cooldown, ¿listo? En el autocasteo no. Esto primero es el autocasteo, que sigue siendo igual que en JP. Sigue siendo igual, 89 defensa, 160. Pero en Global tenemos el break de defensa. Cada 4 turnos, ¿listo? Que dura 4 turnos. O sea, este está uptime todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Listo? Va a estar. Ahora, aparte de eso, para las, eso sí, para los 5 primeros turnos, va a tener el Imperil de Oscuridad de 160 en área con Matademonios de 160. O sea, esto se castea al inicio de la batalla. Primero, demos cuenta que es una unidad vieja, ¿listo? Esto se va a castear al inicio de la batalla. Es un break de 89 de defensa por 5 turnos teóricamente. 160 de oscuridad por 5 turnos teóricamente. Y buffo de matademonios de 160. A mí eso me parece muy god. Muy god, la verdad. Lo castea, eso sí, hasta el cuarto turno. Se me olvidó hacer esa pequeña aclaración. Lo entra. Pero hasta el cuarto turno. Porque acá dice autocastea después de 3 turnos. O sea, al cuarto turno. Esto al cuarto turno va a meter esto. Ahora, Kami, su daño es paupérrimo. Chotomate kudasai, Oni-chan. Vamos a revisar esto, bros. Primero que nada, es una unidad True Dual Will. True Dual Will. Esto no tiene el mod por 8. Lastimosamente. No lo tiene, listo. Pero chéquense algo. Acá dice, incrementa el modificador de la habilidad. Esta. Por 500 durante 6 turnos no puede ser dispeleado. Esa habilidad es esta de acá. ¿Listo? Nótese también que acá tiene una pasiva que dice que aumenta el modificador de todas sus habilidades físicas en 80. ¿Listo? Y nótese también acá en la forma normal que su LB también aumenta mod de 200 por 4 turnos a varias habilidades, incluido esa que estamos hablando. O sea, 200. ¿Listo? ¿Ve que me llegó algo? ¡Pierce! Espera un momento, que hay varias gente que se ha suscrito y yo no he leído una monda. Perdóneme, mi pez. Astens1H, muchísimas gracias por tus 2 meses de miembro, mi pez. Me encanta tu miembro. Y Pierce R, mi pez. Muchísimas gracias también por tus 3 meses de miembro. Me encanta tu miembro, bro. Entonces, estaba mencionando. Es que no sé por qué esto se oye tan bajito, huevón. ¿Será porque tengo muy dura la música? Venga, a ver, bajémosle un poquito, que es que creo que no lo estoy escuchando. A ver, muchísimas gracias. Entonces, estaba mencionando. 200 allá. ¿Listo? 500 acá. 500 acá. 800 acá. 80 acá. Entonces, ¿por qué se me paró la música? Entonces, 500 más 200 más 80 más 150
ignora 50% de la defensa, o sea, por 2. Y como va a llevar 2 armas, va a pegar 2 veces por 2 nuevamente. Estamos hablando de un mod de 3720. 3720. ¿Listo? No va a ser el daño de 2B con la líder de Squall. Lo sé. Pero ustedes me van a decir que un Breaker de 90, que cada 4 turnos te va a ayudar con un mod de 3720 de finish, me vas a decir que no importa. ¿Me vas a decir que no es ligeramente relevante? Su mod de LB es más bajito. Su mod de LB es 280 por 7 es 2660. O sea, este mod de 2000, de 3000 algo es más alto. Ya está. Listo. A ver, ¿alguno me corrige? ¿Hice mal las cuentas? Hola, Cilantro, ¿cómo estás? ¿Hice mal las cuentas? Hagámosla de nuevo. 500 de su propio cooldown. ¿Listo? 80 de pasiva. ¿Listo? 200 de la LB de la forma normal. Más 150. 930. Por 2. Por 2. 3720. Denme un Breaker de 90 con mod 3720, con aparte un Imperio de Oscuridad. Yo me lo llevo, huevón. Yo me lo llevo. ¿Listo? Ahora, si ustedes tienen a Ninja Master Hawkeye. Sí, 3720. Sí, sí salen las cuentas, Roxaru. O sea, acá no dice que lo usa una vez cuando hace Dual Wheel. O sea que esto con 2 armas, porque pega, va a pegar 2 veces. ¿Sí o no? No. Yo no estoy diciendo... ¡Ey, Edwin, eres un careverga! Yo no estoy diciendo que puleen por Hawkeye. Yo estoy diciendo, si le sale Hawkeye, o si ya tienen a Hawkeye, caso de Watashi, básicamente es un Breaker de 90 que sí sirve de algo. No como Wilk. Ahora, la vaina es que no va a tener líder bueno, porque él es elemento oscuridad. Así que podrían llevarlo con Ivara. Ah, no, perdón. Es rayo en la forma normal, dark, sí, dark. Dark en la forma brave. O sea, le sirve a la líder de Ivara. Así que yo los invito que lo prueben. Yo los invito a que los que saquen a Hawkeye vayan a el Vision World. Claro que es que ahí va a pegar Ivara. Pues tocaría que busquen un atacante físico, ¿no? Pero, bros, Brave de Espíritu de 88, 89. De 88, listo. Brave de Espíritu 88, Brave de Defensa de 90 e Imperial de 160, ¿me van a decir que no les va a servir? ¿Me van a decir que no les va a servir? A mí por lo menos me sirve. Me sirve, bros. No sé ustedes, esa es mi opinión de las mejoras de Ninja Master Hawkeye, ¿listo? Aparte le dan algo de matas. Y bueno, unos updates ahí. Pero reviso los otros updates acá. Por lo menos, no creo que el daño sostenido igual no es bueno. Se quedan 200, lamentable. Esto de acá no. O sea, no veo nada más así. El MP para un aliado, pero una Magnus, weón. No, maldita. Bueno, de pronto para la analgótica. Mi pez. Me estoy haciendo unas cosas. Me estoy haciendo unas pajas mentales, bro. Tiene Provoke también. Bolting Strike. Vamos ahora hasta ahí, porque si no me empiezo a... Dios mío, esto no es momento para este tipo de cosas, la verdad. Nada. Es un Breaker multiuso, sí, la verdad. Es uno de los mejores Breakers que yo he visto. De hecho, Gilgamesh terminó muerto, huevón. O sea... El que tenga Ninja Master Hawkeye y haya puleado por Gilgamesh, o tenga Gilgamesh oscuro, que nunca lo hemos usado por si acaso, pues ahora menos. Pues ahora menos, porque Ninja Master Hawkeye es superior, la verdad, en muchos aspectos. Pero bueno. Y muchachos, lo último que yo quiero aquí hacer una especie de charla sobre esto, muchachos. Yo primero quiero leerlos. Las coronas de El Azul, los stays de coronas de El Azul,
Pearl y Ninja Master Hawkeye, en Japón estaban bloqueados a las unidades de maná. Había que hacerse con las unidades de maná. Yo les pregunto solamente con ese dato. ¿Les parece bien que en Global lo hayan cambiado para que se pueda usar cualquier unidad, sí o no? Los leo. No hay opinión errónea. ¿Qué opinan? Está bien que lo liberaran porque acá no hay NBAs. Ok, perfecto. Sí. Sí, lo veo lógico. Giga lo tengo ahí. Sí. Para mí está bien, solo tengo una de maná. Sí, porque el que no tiene F. Sí, no tengo ninguno. No tenemos casi no vision. Listo. Me parece muy interesante mencionar ese point. La razón por la que yo veo lógico, más allá de lo que ustedes me comparten, es por el hecho de que es limitado. ¿Listo? Esto no va a quedar, como ya saben. Lo que mencionan ahí, no hay Neo Vision Awakening de manas como sí lo hay en JP. Acá no hay ninguno en Global. Y aparte, ya, eso es todo. Aparte de la escasez de unidades de maná, relativamente. Ahora, eso no quería decir que estos trías fueran supremamente complicados. Aún con una unidad de maná que ustedes sacaran, bien sea de las gratuitas, se podía hacer. O sea, el enemigo estaba tuneado. Ahora, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese hecho yo que hubiese sido supremamente, de pronto, entretenido? Bueno, a ver, diría yo, ¿no? Póngalos con una berraca partifice de maná, huevón. ¿No quieren vender las fucking unidades de maná? ¿Gumi careverga no quiere que la gente pulee? Haga el trial fixer con las unidades de maná. Y armen el equipamiento que ustedes pongan, pero pongan a los 5 o 6 de maná. Así la gente, o sea, en tantos juegos está para que tú pruebes la unidad. Y en este juego no se les ocurre, marica. No se les pasa por la berraca cabeza. A ver, que Kami puede ser muy difícil programarlo para... Bueno. Pero esto va a hacer que aún así menos las gente se desee. Porque si no tienen la necesidad de usar las unidades de maná, pues menos se van a interesar. Hacen esto con la parte fija, aunque sea para uno de ellos. Y salían bien librados. Ya está. Pero no se les ocurrió, así que simplemente vayan... No sé si se puede usar amigos. Yo creo que muy seguramente se va a poder usar amigos, pero falta ver. Si se usa amigos, mucho peor, mucho más fácil. Pero si no, pues tendremos las guías free to play usando a Selfie, que hasta el momento es la unidad DPS más buena free to play que yo veo, que yo creo que hay. Sería ella. Y si no, pues ahí veremos. Listo, hay mucha gente que a veces necesita guías para eso. Y yo no los culpo. Yo simplemente digo, si les puedo brindar mi guía, ok, excitante, listo. Si no, no. Entonces, bueno, en mi parecer también estuvo bueno que los pusieran abiertos por esa razón. Pero bueno, veo una oportunidad desperdiciada. Veo una oportunidad desperdiciada como muchas otras, ¿listo? Yo realmente, gente, yo les voy a compartir. Yo a veces siento que Gumi... O sea, es que no tiene sentido. Se supone que ellos tienen que hacer las cosas para que este juego sea bueno. Pero yo siento que es como si a veces lo quisieran que se fuera deteriorando de a poco. ¿Ustedes no lo sienten así? ¿Ustedes no sienten como que haces Gumi toma decisiones como esperando que el juego se vaya acabando de a poco? O sea, es que yo lo siento así. Porque, por ejemplo, hagamos un ejemplo fácil. Si la gente no está tirando en steps, pues, huevón, hagan mejor los steps o dejen los más económicos. Pero los steps son peores y son más caros. O sea, es como yo siento que a veces es como si quisieran deteriorar el juego, huevón. Como si lo quisieran... Que se vaya acabando a poquito. Ya dijeron que hasta el 2030. No sé si es que ya les cogió el afán. No sé si es que ya les cogió el afán, pero a veces siento que es así, la puta madre. O sea, hace lo posible porque no, porque no, porque no, porque no. Y pues, ya depende de cada uno, porque yo por lo menos personalmente ese juego es una poronga, pero yo la he pasado tan genial desde que saqué a Squall, huevón. O sea, desde que saqué a Squall y empecé a cranear la clear con la analgótica. Mi pez, yo me he divertido, pero de lo lindo. O sea, del viernes, no, del sábado que lo saqué a hoy martes, God. God. Me ha pasado God. No me ha tenido el juego 24 horas ahí porque el juego no va para eso, pero sí me ha tenido unas 2-3 horitas. Que yo digo, worth it, mi pez. Termino de hacer mi clear y God. Pero más allá de esas decisiones que uno se topa el martes, como que... Que de pronto nos están apagando para el aniversario, capaz y sí. Capaz y sí, nos están apagando para el aniversario, no sé. Pero bueno, más allá de eso,
eso es lo que hay, muchachos. Eso sería todo por el contenido de esta semana. Como resumen general, muchachos, estas son unidades que uno es bueno para la comp de Dark Visions para fuego, la otra es buena para la comp de Dark Visions de luz y para de contar. Ya si a ustedes les gustan, pues bueno, ese sería su uso relevante. No creo que los vayan a llevar a Clash of Wheels a menos de que lo quieran llevar. No porque sea óptimo, sino porque los quieran llevar. Y las mejoras de El Azul y Pearl, bueno, si les sale random en el ticket, bien, úsenlos, están bastante bien. Las mejoras son gratis como tu hermana. Y les pueden servir de pronto para viento y la otra oscuridad. Más que todo Pearl por oscuridad, el otro casi no porque el meta de viento pues todavía no hay. Y ya está. Ninja Master Hawkeye a mí me dejó intrigado, mi pez. Ninja Master Hawkeye. Listo, yo lo dejo ahí. Si alguien lo quiere probar, yo de pronto lo voy a integrar a la parte oscura. Aunque mi parte oscura es una poronga porque mi Dark Reign está ahí X2. Mi vara está ahí X2, no me alcanza. Pero bueno, podría usar una parte de oscuridad. Quizás, maybe, baby, I don't know. O podría meter a Melissa, yo qué sé. Quizás pueda hacer algo, no sé. Ya veremos qué se me ocurre, mi pez. Pues nada, falta mencionar el evento con bonus. Ya lo dije, Stinger. Aquí el evento, pongan el berraco bonus. Pongan en evento 1 la unidad de maná, la ex level más alta que tengan. Y en evento 2 la de Final Fantasy 8, porque igual la raid de Final Fantasy 8 no se ha terminado. Y listo, muchachos. Ahora, ya los que se fueron a las noticias, se van bien informados. Uy, mi pata, mi pez. Se van bien informados, listo. Pero hay algo que yo quiero compartirles a ustedes. Que antes que nada, un momentico acá. No me he pasado ninguna, no me he pasado ninguna donación ni nada. Gente, yo con lo que ha pasado con las nalgóticas, pero no digo que la música escucha muy bajito. Con lo que pasó con las nalgóticas, especialmente Chubby. Que gracias a Squall la saqué. Primero que nada, yo quiero hacer el apunte. El sábado, yo me estaba rascando las bolas. Y dije, Squall puede volver God a la nalgótica. Calculé, hallé 74.4% de aumento de daño. Y dije, voy a tirar. Porque nalgótica es nalgótica. Tiré la primera vuelta, no me salió nada. Y al primer paso de la segunda vuelta me salió. Me salió. Ya lo analizamos, Andrés. Espera que esté resubido y lo vuelves a ver, ¿listo? Me salió. Luego yo hice el Vision War. Luego hice la gracia del rayo. Luego hice la gracia del fuego. Y cuando estaba haciendo la gracia de la oscuridad, me estaba quedando estancado con Behemoth. Y yo dije, la puta madre, ojalá tuviera a Squall IX 1. ¡Ay, tiramos los 3000 de lápiz que me faltan! ¡Qué verga! Y me sale otro Squall. Hay gente que me dice, Kevin, ¿por qué no subiste la reacción? Quiero verte. Porque es que me salió así, huevón. Y es más, yo ya tengo la mala costumbre que cuando grabo, siento que tengo mala suerte. Entonces en ese momento dije, voy a hacer una tirada de 3000. Si me pongo a grabar, no me sale una verga. Y efectivamente, yo dije, bueno, ya cuando tuve que tirar steps completos, el jueves que yo tiro los pulls, sí, los grabo. Pero ese fue un pull de 3000 que yo dije, pues tirémoslo y ya. Y me salió otro squad. Ahora mátenme por eso. Al pony. Yo estaba haciendo el último trial ahorita, el de Catástrofe. Luego estaba pensando qué más hacer. Yo dije, bueno, ¿será que hago el dragón? ¿Hago la planta? No sé, todavía estoy en duda porque igual nadie me lo ha pedido. Nadie me ha dicho, Cami, haz con Squally 2B a la planta o haz con Squally 2B al dragón. Que mucha gente se lo va a reventar, la verdad. Pero nadie me lo ha pedido y yo, la verdad, dije, no, ya están muy atrás. Pero entonces miré al futuro y dije, bueno, ¿será que contra Vialcoa, contra la jefe de la cámara inversa, que tentativamente debería llegar en el aniversario, sino un mes después, no debería demorar en llegar por calendario? Yo dije, ¿será que Chubby con Squall se lo puede bancar? ¿Se lo puede hacer? Entonces me fui a ver a la wiki. El skill set, las stats, todo. Me volví a ver el video de la killer de Sinsar, que se demoró como 200 y punta de turnos para ver qué hacía. Y yo dije, sí, una clear larga con Nalgótica de Squall, probablemente con Sylvie, porque Sylvie tiene mata demonios y mata insectos. Luego empecé a pensar, bueno, Ivara también. Ivara va a ser muy buena contra ese trial. Genesis va a tener el problema que necesita los matas. Porque no tiene ningún mata nativo que le sirva realmente. Ahorita me pregunto un momentico. Genesis en la base. Un momentico por acá. Genesis en la base, ¿qué matas tiene? Para ver si en el trial de Vialcoa es rentable, gente. Eso sí no lo sé. Un momentico. Genesis en la base tiene... Perdón, en las pasivas. Yo es que en la base.
Genesis que matas tiene pasivos. Genesis tiene mata humanos, ahí está. Y mata demonios. Ok. Mata humanos y mata demonios. Va bien por ahí. La carta de patas le asciende mata insectos, ¿no? Dazzling Demons. La carta de patas le da 100 de insectos. Entonces, él iría con 200 de demonios, 200 de humanos, 100 de insectos. Con Bahamut equipado sería 250, 250, 150. Yo igual creo que Genesis se puede armar bien. No sé si alguien ya lo ha hecho. No, es bloqueado. No entendí. ¿No es bloqueado qué? Bueno, entonces estaba mirando eso y luego empecé a mirar lo que le dije a Ibarra y eso. Y luego dije, ¿cuál habrá sido? ¿Ha desbloqueado? ¿El mata? Ah, no es bloqueado. Ah, perfecto. O sea, no, solo quería saber cuánto de mata insectos tenía. Entonces tiene 100% de mata insectos. Perfecto. O sea, Genesis va con Bahamut equipado sin tener en cuenta materias. Va con 250, 250 y 150. Va bien. Pero entonces, bueno, volviendo. Estaba yo revisando y dije, bueno, en Global tenemos a Ibarra. Ibarra sería muy buena porque Ibarra, en su forma base, se mete los tres matas de 250. Ya está. ¿Listo? Chibi sería buena porque ella tiene el mata humanos en su skill. Y con Sylvie puede proveer tanto el mata demonios como el mata insectos de 250. Eso también está bien. ¿Listo? Luego yo dije, bueno, en la versión japonesa, hasta el momento con las unidades de JP, que nosotros sabemos que son inferiores a las de Global, ¿ustedes cuánto creen que sería lo más rápido que, al menos por lo que yo sé, por lo que yo vi, se han pasado el trial de Vialqua? O sea, les pongo una perspectiva. Por ejemplo, he visto las clears con doble Lightning que se lo hacen en 14 turnos, si no estoy mal. Las clears con doble SA, con doble Squall optimizada, han ido como 20, 24. Hubo otra con no me acuerdo quién. O sea, después de ahí empezó como a reducirse mucho, ¿no? Nosotros vimos la de Carlet, que la de Carlet se moraba creo que 26, doble Carlet. Y así, o sea, han rondado como todas. Como todas. Roxaru, la misión de la Season 4 es una misión alternativa. O sea, es una misión de logros aparte. No deberían quitarla, en esencia, porque pues no está entre las cuatro misiones principales. No está, que yo recuerde. O sea, está como una misión alterna, ¿sí? Como un reto alterno. Pero entonces mi pregunta es, con las unidades de JP, ¿qué tan rápido? Dice Enzo que 19 turnos. ¿Alguien apuesta más, apuesta menos? O sea, con dupla, claro, porque recordemos que en JP, o sea, usar dupla en JP no es de pussies, como acá, porque allá el juego sí es difícil en su momento. En su momento sí es difícil comparado con Global. Pero ¿cuánto sería lo más corto? ¿Cuánto cree? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto apuestan? Pues Genesis se lo garcha. Yo digo que con trío de Genesis me lo garcharían 8 menos. ¿Con trío de Genesis en 8 menos? Yo creo que tiene ese momentico. Porque no se ve... Aquí está. Con trío de Genesis, 8 menos. Pero acá, o sea, estás hablando que con la carta de patas. Was Nico, muchas gracias por el follow. Con lo que dijiste, 15 turnos, 10 turnos. Ok, quiero que vean a este bro. Espera un momentico. ¿Dónde está? Yo encontré un creador de contenido que ha hecho varias clears contra ese desafío. Y quiero mostrárselos. No quiero que vean acá mis suscriptores, mis suscripciones, para que no me juzguen. ¿Es este bro? Sí, es este bro. Y ahora quiero bajar hasta donde él empieza a hacer estas clears. ¿Dónde fue que las hizo? A ver, bajemos hasta que lo encontremos. Listo, por acá ya empezó. Entonces, la voy a mostrar. Listo, chequen esto, guapos. Chequen esto, guapos y guapas. Acá el bro hizo una serie de varias clears contra Vialqua. ¿Listo? El que no quiera spoilearse de lo de Vialqua, I'm so sorry, pero yo sí me quiero spoilear. Varias clears. Si no alcanzan a ver, tranqui, yo aquí les voy diciendo, ¿listo? A ver, esta de acá es con Doble sac. Emperor mejorado, Jet, Garnet y Sakura.
19 turnos. Vamos a ignorar el hecho de que también muere. Y bueno, hay una misión que dice no morir, pero él solamente está haciendo la clear más rápida. ¿Listo? 19 turnos. ¿Listo? Acá una clear con doble Freyring Rain. A ver, no estoy diciendo que él sea el más óptimo ni nada, pero me ha demostrado que es bastante bueno. Doble Freyring Rain, Emperor, Jet, Lena, la cual es inferior a la de Global. Y Leftia, 29 turnos. 29 turnos. Acá, ¿quiénes son estos? Ah, ok. Doble Squall, Emperor, Jet, Fina y Selfie, 22 turnos. 22. ¿Listo? Este de acá, doble Ace. El Ace que supone que debe salir en estos días. O sea, la otra semana debería salir. Doble Ace, 19. Seguimos. Esta de acá, doble Lightning, 18. 18. Esta clear es la más god de todas. ¿Listo? A pesar de que él falla la misión de no morir, esta es la más god porque es la clear de solamente la Season 4. Solamente la Season 4, bros. Y es una clear. Es una clear que yo la vi y me pareció muy god, bro. O sea, me pareció muy god, la verdad. God, yo le di like, bro. Yo le di like. Listo, está Runda. Va, Tulien, que recibe mejoras. Taibas, que también recibe mejoras. Van Harma, que también recibe mejoras. Y Hanna y Snoblinka. Estoy usando de líder a Taibas. Esto va a ser la versión divertida, ¿listo? Porque a menos de que Global saque una unidad de la Season 4 original o le den un update Super God, esto va a ser lo único difícil de hacer, Season 4. ¿Listo? No está usando de líder a Snoblinka porque no la tiene. O sea, está usando de líder a Taibas, porque a Taibas le dan líder de 300 de ataque, 300 de magia para unidades de la Season 4. Está usando de líder a Taibas. ¿Listo? Ahora, ¿cuántos turnos se demora? Eso sí, la vaina es que se demora bastante. Vamos a ver por acá. Se demora bastante. Se demora... Vamos a ver. 64. 64 turnos con solo las unidades de la Season 4. 64. ¿Listo? Más allá de eso, les voy a pasar el link acá por si están interesados en ver la clear y ver lo creativo, huevón, que es este, bro. A mí me encantó esa clear. Yo veo esto y esto es lo que a mí me gusta ver de... Esto es lo que a mí me gusta FB. Cuando alguien se saca la pija así, huevón. ¿Por qué esto es sacarse la pija? Más allá de que llevas Noblinka, amigo, bueno, listo. Pero JP, en JP las cosas sí son difíciles. Listo, seguimos. No nos adelantemos, mi pez. Entonces, después de eso... Volvamos acá. Él hace una clear más con, otra vez con Lightning. Parece que aquí ya un poco más optimizada. Aquí ya no usó a Sheratan, sino usó a Garnet. O sea, encontró alguna forma de optimizarla. Y se tomó 12 turnos con doble Lightning. La nueva Lightning, la Beautiful Lightning creo que se llama. Listo, después de eso, el bro se tomó un descanso. Listo, se fue para acá. Hizo un montón de cosas. Hizo por acá. Sacó a Fenicio. Listo. Que va a ser muy importante. Y luego por acá hay otra clear con doble Esper Taibas. Turno 11. Pudo reducir un turno respecto a la de Lightning. La de doble Lightning. La pudo reducir a turno 11 con doble Esper Taibas. ¿Listo? Y dense cuenta ahí en el thumbnail que lleva a Hyo, a Fenix Hyo. Ahora, Cami, eso son las porongas. Espere, calme, motherfucker. Si subimos más acá, encontramos 9 turnos. Que yo creo que es la clear más rápida que he encontrado de Vialqua. 9 turnos. Y esta mamacita de clear, sí vamos a verla bien. Porque hay algo que a mí en especial me parece excitante de esta clear, bros. Me parece súper excitante. Vamos a verla bien, bros. Don't worry, mi pez. Esper Taibas, ¿listo? ¿Cabe que pulear por Esper Taibas? No, porque en Global las cosas van a ser distintas. Muy seguramente aquí va a cambiar algo. Va a ser supremamente más fácil, ¿listo? Pero
Este bro, básicamente, Esper Taibas, se los voy a poner así rápidamente. Esper Taibas es una unidad que tiene un daño sostenido fuerte. Fuerte, pero ese daño sostenido lo hace usando la barra de Esper. Si ustedes quieren que un Taibas pegue duro, tienen que usar toda la barra de Esper. Así que si ustedes llevan dos Esper Taibas, como hace este muchacho, ustedes tienen que conseguir una unidad que les ayude a rellenar los orbes de Esper. Otra cosita, el daño de Taibas, de Esper Taibas, es daño de evocación. Evocación. Y resulta que Fenix Hyo tiene un aumento de mods para los daños de evocación. Contigo, encerramos esto un poquito más para que se vea bien, bien fino. Bien fino, señores. Listo. Tiene daño de evocación. Bueno, hice un poquito de lordo, pero bueno, es porque mi PC ya vale poronga. Listo. Entonces acá. Resulta que este bro, básicamente, les voy a explicar un poquito la pelea. Aparte, entre el 50, entre el 100 al 50, Vialqua no tiene stats pasivos. Así que básicamente es súper fácil de bajársela. Súper fácil. Luego, del 50 al 20, tiene 60% de stats. Lo cual hace un poquito tanque, pero no realmente así, wow. Pero después del 20%, tiene 150% de stats. Lo cual la hace putamente tanque. Pero putamente tanque. Y a mí lo que me sorprendió es este bro cómo hizo para lidiar con la fase final. Watchen esto, perros. Turno 8, turno 9. Vamos a verlo y yo les voy a explicar acá. Yo sé que puedo sonar muy emocionado, es porque lo estoy, bro. O sea, estas cosas yo digo, oh, mi pez. O sea, yo no soy jugador de JP. Esto me tienta. Pero ya soy muy tarde para ser jugador de JP. Y me mucho desgaste, la verdad. Ser jugador de JP y global a la vez. Entonces, póngale cuidado. El enemigo está acá con 16%. Y por si ustedes no lo saben, porque muy seguramente no lo saben, en esta fase del 20 al 0, Vialqua cada 5 turnos se cura 5% de la vida. Cuando ustedes tengan este trial acá y básicamente no se la bajen rápido en la fase 3, va a estar curándose y eso es lo que va a ser eterno. Y esa fue precisamente la demora de Sinsar en los 200 y punta de turnos. Porque él se bajó la fase 1 en 5 turnos, se bajó la fase 2 como en 11, si no estoy mal, 12 el turno 12, o sea, en 7, nada. Pero después es brutal. Y este bro, mi pez, este bro hizo una cosa que yo dije, oh, mi pez, qué excitante. Vamos a explicarlo paso a paso. Primero que nada, recuerden que Vialqua tiene muchísimas stats. Y recuerden que se cura y que... Obviamente, Esper Taibas tiene la AM de 150 de luz. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, con un Esper Taibas pone la AM de 150. Pone doble Bolting Strike, que consume cada una 12 orbes de Esper. Y pone el cooldown, que es el finish fuerte, que consume 5 orbes. O sea, él en total se come... Vamos a buscarlo acá un momentico. Esper Taibas, para que vean de qué estoy hablando. Esper Taibas. Y estas son de las cosas que yo digo, mi pez, esto es un ese tipo de cambios de unidades que yo digo me encantan. Y yo me gustaría poder esperar a Taibas en su momento, asumiendo de que no llega algo que se lo destruya. Puta madre. Ya. Entonces, vea. Vamos a volver un poquito acá ahora. Entonces, tiene ese cooldown, ¿sí? Que consume 5 piedras de Esper. ¿Listo? Y la cadena que él está usando, que es esta, consume una. Perdón, no dos, una. Entonces se consume 7 orbes de Esper. ¿Por qué? Esto tiene mod 200 de vocación y esto tiene acá, el finish tiene mod de 900 de vocación. No he hecho los cálculos, pero es mucho daño. Y él aparte está usando, no se ve acá, aparte está usando un cooldown. Un cooldown de Fenix Hyo que aumenta el daño de las cadenas de evocación. Y está usando el Super Thrustmaster de Yuna que también aumenta en 80. Pero volvamos al point. Entonces, el bro, primero que nada, prepara eso con Taibas, ¿listo? Con Fina usa Imbue de Luz, Imperil de Luz y Doble Bolting Strike.
y con Fenix Hio. Póngale cuidado a mi pez. Esos tres escudos que están ahí, se los resumo. Uno es para aumentar el mod del daño de evocación de los aliados. Y el otro es para rellenar los orbes de Esper. Entonces, este bro lo que hace es lanzar primero el aumento, luego lanzar el re-raise en área, porque tiene re-raise en área porque lo van a reventar en este turno. Y luego usa el que le da los orbes de Esper. ¿Listo? Entonces, tira a Esper a ese, luego recarga. Luego se vuelve a rellenar la barra de Esper. Y ahora con el otro Esper Taibas, usa lo mismo. Magnus, doble Bolting y el Finish. Y lo encadena con el negro. ¿Listo? Entonces, con el negro, hace la misma. ¡Boom! Y ahora ustedes recuerden, es que acá, mire, yo les quiero compartir por qué. Aquí está mucho la costumbre. Está mucho la costumbre de que la AM de 150 la usamos en un turno y en el siguiente turno bursteamos. Acá no, acá la aprovecha el doble. Porque usa la AM, que dura dos turnos, para encadenar con su Evoke Mag. Y luego en el siguiente turno la va a volver a tener. Cerebro galáctico, mi pez. Aquí es donde yo me paso la estrella. Esta parte es la que me hace acordar porque yo me paso las tablas de daño por el ojete. Porque si ustedes miran la tabla de daño de Sinsar, la tabla de daño de Sinsar está con el Burst del SLB. Perdón, del LB de Taibas en la forma Brave. Pero esto, huevones, esto es viejos tiempos. Esto es usar el cerebro, marica. Y eso me encanta. Con eso se bajó del 15, si no estoy mal, al 6%. Al 6. Pero al 6%. No le hace una verga. Luego ahí, bueno, Vialqua se los revienta a todos. Bye, bye. Ah, no. En ese turno no morían. Bueno, perfecto. Y vuelve a hacer lo mismo. Pero como ya tiene la AM de 150, pues entonces hace doble Bolting, triple Bolting y cooldown porque tiene la barra de Esper. Encadena con Fina esta vez triple Bolting. Pam. Prun. Y lo mata. Podía después con Fenix Hio recargar 6 orbes de Espers y hacer lo mismo con el otro Taibas. ¿Qué va a hacer el jugador de Global que no sabe cómo usar a Taibas? Va a usar la Magnus y en el siguiente turno va a usar el SLB. Eso es como 4 o 5 veces menos daño para esta pelea. Pero en Global estamos tan acostumbrados a Dark Visions, a Clash of Wills, que esto no se ve. Y a mí por eso yo espero que Vialqua... Les voy a ser sinceros, muchachos. Vialqua en Global la deben bufar. La deben poner más vitalidad. Le deberían poner más espíritu, más defensa para tener una experiencia así, huevón. Así. Así, huevón. Así de hermosa, maldita sea. 9 turnos es una cantidad de turnos buena para una estrategia que te hizo exprimir el cerebro y te usa usar la cabeza, la puta madre. A pesar de que sea doble Esper Taibas. Pero para mí esta pelea debería... Para mí esta pelea me encantaría que fuese bufada con el fin de que yo tenga que llevar dupla. Me encantaría. Para que todos digan, no, este trail está muy difícil y verlos ahí y decirles, ¡no, ustedes son mediocres! Eso me encantaría personalmente. Ahora, muy seguramente una opción, como menciona Roxaru, acá en Global será usar a Reverta y usar a Genesis. Huevón, yo les voy a decir una cosa. O sea, el tag es muy bonito y todo, pero el tag nunca debe existir. Las cadenas tag hicieron más fácil lo que ya es fácil. Para mí la cadena tag nunca debe haber existido en Global. La verdad, no en el juego en general. Porque entonces, o sea, este juego se supone que es de encadenar. ¿Y tienes una unidad que encadena consigo misma? O sea, ¿cuál es el punto entonces? ¿Dónde está la dificultad en este juego entonces? ¿En sacar los niveles X? O sea, para ustedes Brave's Views la dificultad es sacar los niveles X y ya está. No, huevón, la dificultad también tiene que ser de gameplay, la puta madre. O al menos eso opino yo. No sé si ustedes me bancan o no. Pero a mí esta clear en particular, que les voy a dejar el enlace, por su pollo que sí. Y yo ya dejé mi like, ya les dejé el like. Scott. ¿Listo? Nada, muchachos. Eso era lo que quería compartirles antes de irme. Yo espero que el trial de Vialqua pues llegue pronto, porque entre más se demore en llegar, quiere decir que va a ser más fácil. Quiere decir que va a ser más fácil, la verdad. Esperemos que no sea el caso. Antes de irme, muchachos, en aproximadamente media hora voy a estar...
45 minutos voy a estar streameando Honkai porque se acaba el mantenimiento y bueno, quería jugar un poquito el Honkai en vivo. No he gastado la energía ni nada de eso. Pues se sentó a la puta madre, Rijas. Voy a estar jugando Honkai, listo por ahí en 40 y 45 minutos para el que quiera estar y no el que no vale verga. Y pues nada, muchachos, espero que este directo les haya sido satisfactorio. Lo voy a subir a YouTube. Los que están en YouTube, no olviden dejar el like, suscribirse, toda esa poronga, dejar un comentario, que eso me sirve. Y pues nada, ya se fueron nutridos con su humo, digo, con sus factos en la cara. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá. Se les quiere un montón. Nos veremos en otro video, directo o lo que sea esa mondada. Por mí ha sido todo. Les ha hablado Kamikiro. Y les deseo un muy buen día.